Hola Miriam, gracias por compartir su video. Creo que tuvo una muy buena entrevista con su compañera. Me pareció interesante que trabajaran juntas en el distrito de Pearland, porque yo ahorita es donde estoy viviendo actualmente. Y el semestre pasado tuve la oportunidad de hacer mis observaciones en el distrito de Pearland, y la verdad ha sido uno de mis distritos favoritos. No solamente porque vivo cerca de ahí, sino que la experiencia que tuve en la escuela fue muy bonita, porque los maestros allí son muy unidos, además de que sí tienen el programa bilingüe. Fui una vez a Sugarland, a una de las escuelas en Sugarland, y ellos no tenían ningún programa o ninguna clase bilingüe, entonces por eso Pearland ha sido uno de mis favoritos. Me gustó mucho la manera en que usted condujo su entrevista. He podido ver cómo ha mejorado su postura. Creo que me ha tocado ver todos los videos anteriores. He comentado en sus videos, entonces he podido ver la diferencia entre el primer video a este tercer video. He visto cómo ha mejorado su postura, la manera en que ve al entrevistado. Y luego puede ver a la cámara para seguir conectando con la persona que está viendo el video. También he notado la fluidez con la que usted hace sus preguntas y planea o escribe sus preguntas. Y su video me pareció que fue muy profesional y creo que hizo un muy buen trabajo. Me hubiera gustado que el entrevistado también hubiera tenido ese tipo de fluidez con usted, porque al principio noté que estaba un poquito más cerrado. Si usted hacía preguntas, ella contestaba sí o no y tenía respuestas cortas. Me hubiera gustado que ella respondiera con más detalles, porque sus preguntas sí estaban planeadas para que siguiera una conversación fluida. Y me hubiera gustado que ella pudiera hablar más a fondo y responderle a sus preguntas más a fondo. También encontré muy interesante que ella fuera asistente para la maestra con niños con discapacidades. Alguna vez yo consideré ser maestra para niños con discapacidades, entonces eso para mí fue algo muy interesante. Creo que los maestros o asistentes que ayudan a los niños con discapacidades son muy lindos y tienen un gran corazón. También me hubiera gustado haber conocido un poco más sobre cómo los maestros bilingües pueden ser maestros para niños con discapacidades, o sea, cuáles son los requisitos, cómo puede uno hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y me gustó saber que también hay una necesidad de maestros bilingües con la educación especial. Creo que es muy importante, como dijo su entrevistada, ella hace las conexiones y traduce para que haya buena comunicación entre el estudiante y el maestro cuando tienen diferentes lenguajes. Así que me gusta saber que hay ese tipo de oportunidades de trabajo para nosotros los bilingües. Yo, para finalizar, quiero otra vez felicitarla por su entrevista. Me gustó mucho, creo que hizo un buen trabajo.